Aya Montaraces, buenas noches. Abrimos la biblioteca de Rivendell. ¿Para qué? La de Nerve en España. Este libro ya fue presentado en concilio con su autor. Ese vídeo, que por cierto ha sido un éxito en cuanto a reproducciones, el propio autor nos desgranaba pues, esta obra que largo tiempo pues, estuvo esperando. Bueno, habéis ido comentando Montaraces en su día desde que supimos que iba a salir esta obra. Pues bueno, pues las ganas o el... Ahora le llaman el hipe o una polla de esas que usan en inglés. Total, es las ganas de que salga el libro. Bueno, ha pasado tiempo, ¿no? Es una obra que también hay que releerla, que madurarla. Es una obra de consulta, no es eso el librito que coges en un rato y lees. También tiene esa ventaja, ¿no? Puedes literalmente no leerlo y solo consultar partes que te interesen. Tienes una conversación con uno en un bar o aparece un reportaje no sé dónde y consultas. Creo que es un libro de fondo de biblioteca, ¿no? No es ese tipo de libros. A veces nos pasa, hay muchos libros pues, que leemos, ¿no? Y se guardan en la biblioteca y no se vuelven a leer nunca más. A mí me pasa con los cómics. No leo un cómic y no voy a mirar en la puta vida. Pero en cambio, esto es un libro de fondo, de consulta, no como un libro definitivo, de esos que como aparte cita a muchos otros libros, es como el gran compendio, el gran antiguo códex, el grimorio, ¿no? Que condensa todo. Pues con el tiempo los Montaraces, que varios de nosotros lo adquirimos, y aparte hoy nos visita el editor para vigilar que no critiquemos mucho al libro, ha venido aquí para vigilar que no critiquemos mucho al libro, pues bueno, vamos a comentar un poquito esta obra. Yo por mi parte, antes de que empecemos y daros paso, diré dos cosas. Una, creo que es totalmente necesario el hacer estas ediciones, digamos de lujo, entre comillas, que tampoco, pero molonas. Algo que es, como decía mi abuelito, en paz descanse, esto es bonito de ver, ¿no? Porque tú lo ves ahí con su marcapáginas, ¿no? con su grosor, con su aspecto profesional, y dices, Kuyonski libre, ¿no? Está bien parido, ¿no? Bueno, el tema acaba siendo eso, ¿no? Es un libro bonito de ver, bien fabricado, un producto que da gozo verlo en la estantería, tanto de librerías comerciales donde se vende, como en la propia casa de uno. Y la segunda es que sí que creo, también es verdad que es complicado y no tiene mucho, mucho, mucho que, pero lo hubiera puesto más material fotográfico. O sea, igual que no puedo tocar ni una coma, ¿vale? Pero le hubiera puesto más material fotográfico. A lo mejor es que sí que la están, porque en las redes están, pero un poco más de fotos de las muestras de las excavaciones, alguna cosita más así, sí que lo he hecho en falta. Pero bueno, porque hay que criticar siempre y no solo alabar, como al revés, cuando a veces criticamos también alabamos. Muy buenas noches y os doy paso al resto y luego pues, comentamos un poquito las partes que os han parecido y luego tengo una duda para plantear al editor sobre el destino del gran hombre, ¿no? De la Nenerbe en España. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Cangrejo. Aquí el editor hablando. Hombre, pues lo que plantea realmente de las imágenes, que es lo primero que has dicho, lo has dicho como si no hubiera muchas y hay bastantes. Además, tuvimos que reducir, yo personalmente tuve que hacer una labor bastante amplia de lo que es el trabajo de las imágenes y reducir mucho porque si no es que el libro se nos iba. Como bien sabes, tiene un formato que es básicamente formato folio y sacamos unas 300 páginas, ¿vale? Teniendo en cuenta esa calidad que tú has comentado que hemos dado en el libro y ya el libro se va a 30 euros, imagínate que si hubiésemos metido más imágenes, pues nos hubiésemos encarecido a 35 euros y tampoco era la idea, ¿no? Que luego tienes la parte que a lo mejor tú haces la crítica constructiva de que faltan fotos, pero luego te llegan otros y dicen que es que solamente imágenes, ¿no? Y estamos cobrando mucho más porque solo hay imágenes, ¿no? Y falta chicha, ¿no? Como se puede decir también. Entonces, nadie se conforma con cualquier cosa. Siempre va bien. Oye, y podía sonar música cuando lo abres, ¿no? Es así, ¿no? Sí que es verdad que hay muchas imágenes que el problema que tuvimos es la calidad. Mira, voy a enseñar, abrir un momento el este y mostrar una cosilla, o sea, iniciar mi vídeo.
se me vea un poco la cara, ¿vale? Esto que veis aquí es el libro, es la maqueta, ¿vale? No es en tapadura, como podéis ver, ni nada, ¿no? Es una maqueta, más pusimos lo de segunda edición, porque así ya de paso lo hacíamos para cuando sacásemos la segunda, aunque ya se han impreso 100 de la segunda edición, se han reimpreso. Y este libro concretamente tiene alrededor de unas 40 imágenes más que el que tú tienes. Y dices, ¿por qué las habéis quitado? Pues muy sencillo. Se quitaron en parte porque la calidad también era muy pésima. Tú piensas que aquí tenemos cartas inéditas que quiso Javier poner. Pero claro, él sacó una fotografía de la carta real. Esa fotografía fue luego escaneada, si no recuerdo mal, y se me pasó a mí. Cuando eso lo metes en un libro y lo imprimes, es que no se ve absolutamente nada. Voy a hacer un ejemplo, mira, para que veáis. A ver si veis algo vosotros aquí. ¿Se ve algo? Esta es la imagen quemada, igualmente. No, pero igualmente no. ¿Veis algo ahí? ¿Lo veis? Sí, pero no se entiende. No, pero no se ve nada. Yo lo tengo aquí delante y ni con una lupa se ve absolutamente nada. Entonces, claro, llega un momento en que no toca ir quitando imágenes. Toca ir, quitamos alrededor de unas 40 de lo que se iba a publicar. O sea, que lamento mucho no satisfacer a algunos, pero así ha sido el problema que nos hemos encontrado, ¿no? En cuanto a la calidad, hay ciertos libros que vamos a ir editando. Este año, por ejemplo, el mismo autor Javier Nicolás va a sacar el libro de la juventud hitleriana, Auge y Victoria de la juventud hitleriana, y va a ser en la misma calidad de libro, lo vamos a imprimir igual, y sí que tendrá imágenes a color también. Aparte va a ser un libro mucho más amplio que este, tiene muchas más páginas. Y mejorando un poco la edición esta, le hemos dado 2 centímetros más de anchura. Eso es importante también que se tenga en cuenta. ¿Cómo se nota ya el editor? Defendiendo el libro no vas a empezar ya. ¡Uy, uy, uy! Bueno, vamos a hablar del libro en sí. El libro es un libro académico. O sea, no es una novela, no es un libro para leértelo cada día, cada 2 días, coger, venga, vamos a leer. No, es un libro que es para leértelo, tomar tus anotaciones y guardarlo para consulta. Tenerlo marcado, lo que da lástima, porque como está hecho el libro, a mí me da pena marcarlo con lápiz y lo tuve que marcar con post-its para las páginas, más o menos para marcarlas. Y está estructurado, diría yo, que en cuatro grandes partes, no, cinco grandes partes. Primero, algo que antes no era necesario y ahora sí, que es que haya primero una contextualización de la época, porque ahora mucha gente cuando se pone a leer sobre el siglo de oro, o sobre el imperio romano, o sobre la primera república, piensa como si fuese en el siglo XXI, y se cree que todo es igual. Entonces, el primer capítulo lo dedica al autor a explicar las relaciones franco-alemanas de la época, o sea, bueno, hispano-germanas de la época, tanto en república como luego durante el franquismo. Luego hay otro segundo bloque, que sería un poco la historia en sí de, bueno, el viaje de Himmler, está el viaje de Himmler, creo que es otro bloque, viaje de Himmler, que está bastante detallado y con mucha aportación de los periódicos de la época y de realmente lo del viaje de Himmler es, y creo que no se ha detallado nunca tanto en ningún libro. No. Luego hay otro bloque que sería la vida, o sea, lo que es Santolalla en sí, su vida y milagros, o sea, lo que es su biografía, su trabajo. Luego otra parte que habla sobre las excavaciones en sí, que habla sobre Castilla y Tierra y sobre Canarias. Y luego un capítulo último que sería, sin hablar de sus conclusiones, que sería la parte de qué pasó después de la guerra. O sea, las relaciones que hubo entre Santa Olalla con los científicos de la NRB, que ya no existía porque había acabado la Segunda Guerra Mundial, qué relación siguió habiendo entre ellos. Y bueno, ya que diga, sí que dice al editor, le dije que es que claro, que para ser un libro, que es un libro grande además, que yo eche en falta lo de las cartas, como es a nivel académico, que las cartas hubiesen estado quizá una hoja a la carta, para que yo no, porque yo de alemán no sé apenas, solo sé decir Ich bin Raúl, Ich heiße Svayan Fierzigareal. Pero igual el académico que sabe para alemán, a lo mejor quiere la carta original a la hora de consultarla para poder añadir a su trabajo. Pero por lo demás, creo que es un libro redondo y que el libro en sí quizá no es la gran cosa, pero claro, esto es lo que sí, para abrir la boca para cuando llegue el libro grande de la NRB en general, a nivel mundial. Yo lo que mencionaría, bueno, a mí el libro me ha gustado mucho y para completar lo que ha comentado el Montaraz muy bien antes, yo creo que es un libro de consulta para saber qué no leer. O sea, una de las cosas que ayuda mucho en la vida
es que te ayuden a no perder tiempo leyendo cosas que te hacen perder el tiempo y poner de muy mal humor. Y aquí pues hay un trabajo importante de seleccionarlo. Me refiero también al índice bibliográfico, y un tema importante en un libro de este nivel, pues el índice onomástico, que tiene que estar y está y está y está muy bien hecho. Yo creo que para completar, se me ha ido, ya estoy aquí. De momento no hemos dicho nada inconveniente, ¿eh? Tranquilo. Vale, vale. Es que el libro, lo que a mí particularmente, para completar lo que ha comentado el Bontaraz, a mí me ha abierto un camino de historia, historia con mayúscula, de la historia visigótica, visigoda en España. O sea, recuperar pues nombres como Castiltierra, que lo comentas a algunas personas o jóvenes que han estudiado, que están estudiando, y bueno, difícilmente saben ni que existe. Y también pues un tema importante con la nueva reestructuración que han hecho del Museo Arqueológico de Madrid. O sea, es la historia, la historia de España. Por eso me ha gustado la idea del autor, del editor, de hacer este libro solo de la historia de la Nenerbe en España. Porque creo que si hubiese hecho ya de entrada el de toda la Nenerbe, hubiese quedado un poco sepultado, como siempre, en los libros que has cogido de consulta. Y por eso a mí me ha gustado sobre todo los temas históricos que bueno, o no me acordaba o no los conocía, y que por este libro he podido hasta algunos investigar buscando pues las páginas de los museos, de las excavaciones, y bueno, a mí me ha parecido una idea excelente, la verdad. Yo he disfrutado con este libro, y disfruto. Bueno, pues no he escuchado, Manuel, la queja que he dicho yo, que bueno, ya se la dije a él, que era aquello de que ya que el libro era grande, para cuando alguien lo consultaba, había puesto las cartas en vez de originales más grandes, en vez de usarlas con dos imágenes en la hoja, porque a ver, yo no soy un cabestro, pero que quiera indagarlo y sepa alemán, que pudiese. Hay algunas que sí que están puestas, como bien has visto. Algunas, pero no todas. Algunas que tú, como te lo dije. No, sí, me lo dijiste. Pero bueno, yo también te comenté que como estaban transcritas todas en castellano, pues entonces Javier Nicolás, eso fue también una idea de Javier Nicolás. Dijo, hombre, tampoco hay que ponerlas todas. Pero volvemos a lo que decía alguien antes, que nos vamos, a lo mejor, si las ponemos todas, vas a una por página, son 10 cartas o son 15 cartas, son 15 páginas más las que se gastan. Es que al final tienes que ponerle puertas al campo o intentarlo, ¿sabes? Porque un libro como esto se puede hacer inmenso, ¿eh? A ver qué vas a enseñar por ahí. Uno de 500 páginas para... Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo se ha tardado? Claro, ¿y cuánto hay que pagar por eso? Se pagan. A que sea 5 euros más, se pagan 5 euros más. Aldo, en caso soy yo, que salga en público, ¿no? Pero si tienes que pagar 5 euros más por un libro así... Pues sí, pero escucha, creo que eran 300 ejemplares de ese libro. Han tardado 10 años en venderse, ¿eh? Y se acaban de vender los últimos 3. Es que es eso, lo digo por eso, ¿eh? No, si no, lo niego. Lo digo por eso, o sea, es que... Bueno, a fin de cuentas, escucha, todo es mejorable, por supuesto. Acepto las críticas y las tendremos muy en cuenta para la siguiente obra, ¿no? Para limpiarte el culo con ella. Hombre, vamos a ver, en el libro de la Nenerbe Sociedad Científica, que son 2 volúmenes, y ahí se calcula, son 2 volúmenes de 500 páginas cada uno, ahí pues tendremos más en cuenta ciertas cosas. Lo que tú estás diciendo, pues habría que matizarlo. O incluso no sé si plantear que con el segundo volumen esté incluido todo el material digitalizado, por ejemplo. Eso ya es una cosa. Estaría bien un CD incluido, ¿no? Es una opción, sí. O un pendrive o algo así, poner un pendrive, un CD, lo que salga más barato, y meter todo dentro. Si no, pues tocará eso. El estudiante que quiera más información, que le mande un mail a EAS y que le mande una copia de las cartas. A cambio de ha comprado otro libro. eso ya lo negocias tú. Buena idea, ¿eh?
¿Cuál? El que compre otro libro a cambio de información, ¿no? El universitario que te escribe, no, mire, estoy haciendo una tesis doctoral, mira, cómprame, chaval, otro libro que te dé la gana y yo te regalo el CD. Eso ya es un buen chantaje de marketing, tú. Para aprovechar los gastos de envío. Hombre, claro, por supuesto. Ah, pero bueno, esto es una... Perdona, esto es una idea buena, el que las editoriales, y en este concreto caso EAS, que sean un vehículo para de llegada de los estudiantes y que puedan encontrar el material, o bueno, se les pueda servir. A ver, si pides al Archivo Militar de Ávila o así, te cobran, no me acuerdo si es 10 céntimos, igual, lo que sea, un céntimo por fotocopia, pero justo es que haya un precio, pero justo también es que puedas tener acceso a documentación original digitalizada, si tú quieres, o sea, que tengas esta posibilidad. Vamos a decir la verdad, dudo que ningún universitario haga nada sobre el NERV. De aquí a 10 años, vete a saber. Exactamente, no hay que descartarlo, ¿eh? Sí, sí, sí. También tenés razón. Yo tengo un tema que me pareció interesante. Me ha interesado mucho el tema de Canarias, de la revista Germania y tal. Lo que no acabo de entender es que durante todo el proceso, digámosle, del libro, ¿vale? Hasta el final, ¿eh? Hablamos de cuando lo vas leyendo. ¿Entiendes que Santa Olalla, ¿vale? Hay un momento en el cual pierde el contacto por el tema de las falsificaciones, un poco que pasan de él, ¿vale? Digámoslo así. O al menos es lo que yo he acabado entendiendo. Leí el libro a trompicones, entonces a lo mejor hay cosas que se me han perdido, ¿vale? Porque, como hemos dicho, como al ser un libro de este calibre, no es como una novela que la vas siguiendo. Pues oye, tenía un hueco, me leí una parte y he ido haciendo, ¿no? Entonces, yo entiendo por el proceso propio del personaje, tiene un momento en el cual durante 2 años los alemanes, digamos, le pasan de él por el tema este y luego pues vuelve a tener contacto. Vale. Ahí viene mi tema. Yo entendí durante toda la lectura que después de la derrota, digámosle, del Eje, ¿vale? Y también el cambio un poco de poderes en España, él es como defenestrado o como dejado de lado. Pero luego, por lo que veo, vale, a lo mejor no está en primera línea, pero tampoco fue así, porque incluso en los años 50 él ofrece buenos trabajos antiguos camaradas que, por cierto, le responden en 2 de ellos como una mierda. Uno no le responde y el otro le da durante 3 años largas y está muy bien las cartas esas, como le escribe, con una educación finísima, ¿no? De decir, bueno, le explicaré. Le he conseguido un trabajo de 1.500 pesetas. Y si a él le pareciera poco, un tal, en una cátedra universitaria se cobra 1.000 pesetas y se suda sangre, sudor y lágrimas. Y tal, y tal, y tal. A lo que vengo a entender, y esto es mi pregunta para el autor, o yo no lo acabo, ahí para otro, para editor, no lo acabo de entender o cómo. Es decir, vale, Santa Olalla desaparece de la primera línea, entiendo, pues porque ya no se llevan, o él no quiere dedicarse a eso, o ya no se llevan ese tipo de estudios, que entiendo que es muy, muy, muy claro, porque no interesa estudiar en esa materia, pero en cambio veo que él organiza o algunos congresos bien avanzados ya a la década de los 50, o sigue intentando ayudar a gente. Entonces, ¿fue tan defenestrado o no fue defenestrado? Me gustaría saber eso, porque me parecía una cosa, pero luego me parece otra, sobre todo en el último apartado del libro, ¿no? Vamos a ver, Santa Olalla tiene dos. Él se enfrenta, uno de los problemas que tiene es que él, por ser vulgar, es tan nazi, tan nazi, tan nazi, que él se enfrenta a todo Dios. Él, sus principios, su idea, su germanización, la arianización, como él lo vive todo desde el punto de vista de la NRD, él se encontraba tan a gusto que él luego, cuando todo desaparece después de la guerra, él se encuentra en una España en que no le ofrece el sistema cultural español de aquel momento, ni le dejan hacer lo que él quiere hacer, ni le ofrece nada de lo que él puede, en lo que él pueda participar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él, como es muy nazi, vamos a dejarlo así, se enfrenta hasta a sus propios superiores, que son los que lo van defenestrando. Pero ¿qué ocurre? Que todo el mundo sabe quién es Santa Olalla. Entonces, el calibre de esa persona, estás hablando de un tío que en 1922
ya tiene su carrera, su doctorado lo hizo en Alemania. O sea, él tenía un currículum que para aquella época, que era a principios de siglo, era una brutalidad. Y él fue un innovador y un vanguardista en el mundo arqueológico. Entonces, sabían quién era. Y sí que tuvo muchos enfrentamientos. Unos lo que hicieron fue frenarle en su carrera, pero tenía también partidarios y él tenía una gran posición. A fin de cuentas, él es uno de los fundadores del MAN, ¿no? Y él tiene una gran posición dentro del mundo arqueológico, ¿no? Luego, por otra parte, yo mismo, hablando con el arqueólogo municipal de mi pueblo, estoy hablando a día de hoy, a Santa Olalla lo tienen en un pedestal. Sí que a veces te comentan que era un poco excéntrico en ciertos temas, pues sabemos que son en los temas políticos, ¿no? Y en el tema de la germanización, que todo lo germanizaba, pero a día de hoy sigue siendo una eminencia. O sea, se le recuerda y se sigue vendiendo sus libros. Entonces, creo que he respondido un poco a tu pregunta. Sí. También lo que pasó con Santa Olalla es que, claro, cuando apartan a Reses es cuando Santa Olalla cuando empieza a discutirse con sus superiores, porque con Reses sí que tenía sintonía. Era Reses. Correcto. Con Arreses se tenía sintonía. Claro. Pero es que le importaba tres narices, además, en el libro lo explica muy bien, de que le importaba básicamente tres narices. Él tenía la idea clara de algo y sabía dónde quería llegar. Le daba igual que el superior le dijera que no. Se enfrentaba al superior. Claro. Y luego Santa Olalla y Monteagudo, que es el alumno de Santa Olalla. Claro, nosotros somos los muertos de hambre, ¿no? Pero si tú vas en cualquier estudiante de arqueología o de historia así de antigua, saben quién es Monteagudo y quién es Santa Olalla. Sí que es verdad que el paso del tiempo ha hecho eso, ¿no? Que haya gente que diga, no, es que era muy excéntrico. Incluso, fíjate, yo he visto arqueólogos que han dejado así como pasar. No, hombre, el nazi no, tenía sus cosas, porque la época, el momento y no sé qué tal. Bueno, un tío que firma Heil Hitler cuando muere Hitler, pues yo qué quieres que te diga, ¿no? El tío era nazi. Era un nazi y el tío se encontraba muy, muy a gusto. Era germanófilo y nazi, las dos cosas. Eso de camisa vieja de Falange, querer hacerlo más azul, no. Este tío tenía las ideas más claras que muchos. Sí, porque hay una cosa que se ve muy clara y es que, por ejemplo, cuando él reivindica diciendo soy el único camisa vieja, bla, 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 correcto. Eso es justo en el momento de guerra y acabar la guerra. Luego, con el auge de Alemania, él ya, que ya debía ser bastante, al haber estudiado en Alemania y tal, debía ser ya bastante germanófilo, pero piensa que al final lo más moderno era ser nacionalsocialista. Esas ideas arrasaban en todo. Era una cosa muy nueva y arrasaba con todo. Y él se suma totalmente a esa causa. Intentar esconder eso. Desde una la chorrada. Hay una cosa que me gusta mucho para usarlo de excusa, porque intentar que, bueno, no era nazi, bueno, no sé qué, no. A mí me gusta mucho cuando quieren limpiar la imagen y dicen, era hijo de su tiempo. Pues literalmente Santa Olalla era hijo de su tiempo, puramente y duro. Eso fue ser hijo de su tiempo. Y siempre seguir en ello el tema. Él era hijo de su tiempo y hijo de su formación, porque él tiene una formación académica muy importante. Entonces el faro de la cultura era Alemania y él se imbuye totalmente en esta cultura, en estos estudios y es hijo de su tiempo y de su formación. Si ha seguido la Javier Nicolás con sus investigaciones para su libro Dan Enerbe, ¿ha sacado algo más en claro sobre la conclusión que dice aquí sobre las figuras de los visigodos que están en Alemania o que están perdidas oficialmente? No lo sé, porque sí que es verdad que desde que publicamos este libro hasta ahora ha recabado de información una barbaridad, pero una barbaridad, y no lo sé, pero creo concretamente, a mí no me ha comentado nada, creo que no, porque no me ha comentado nada. Sí que es verdad que estuvo hace unos meses, estuvo el año pasado, en noviembre, estuvo en el Bundesarchiv, estuvo descargándose más archivos y demás, y no ha parado, porque no para, y de comprarse del libro de la NRB hasta hace 2 días originales y demás estaba cogiendo. Pero de eso no me ha dicho nada. Eso realmente, no sé, eso estará expoliado, aparecerá de aquí 40 años en Estados Unidos. Ya todo de cero. Eso se lo llevaron como tantísimas otras cosas que se llevaban de cualquier manera. O sea, pero seguro, ¿eh? O sea, como vamos. Hombre, el mercado negro es donde se mueve toda esa serie de cosas, está claro. Hay un capítulo muy importante y es sobre los estudios que se hicieron en las Islas Canarias. Yo quisiera recordar que, no sé, en los años 20, 30,
y 40, las Islas Canarias, el plural es simplemente por un tema geográfico, porque no quiero imaginar cómo estaría la Isla del Hierro o de La Palma, con todos los respetos, en aquellos años. Y en cambio allí se hicieron las excavaciones, el tema de las momias. Tal como vamos y con las últimas noticias que aparecen, dentro de 20 años no sé qué historia nos contarán de las Canarias, porque ya no serán rubios, serán con dromedario o alguna cosa así. Esto es un poco de broma, pero sí que realzo el nivel académico y el nivel arqueológico que tenían de buscar la historia pasada en un sitio como las Islas Canarias de aquellas décadas. Es que Alemania, sí, desde son los padres de la arqueología y la antropología. Entonces ellos, yo creo que siguieron unas pautas, yo no soy arqueólogo, ¿no? ni mucho menos, ya quisiera yo, pero siguieron unas pautas y haciendo unos estudios previos que lo tienen bastante, bastante claro. ¿Dónde tenían que ir, me refiero? ¿A dónde tenían que ir y a lo mejor por dónde tenían que moverse? Sabían leer la historia, ¿no? Sobre el terreno, que es muy, muy importante. Hay una cosa que a mí me parece clara, y es que también sabían lo que buscaban. Al saber lo que buscas, siempre es más fácil encontrar. Si tú dices, busco a Cascoporro, el mundo es enorme, hay mil tribus, mil culturas, mil historias, ¿no? Cuando tú tienes claro lo que buscas, es más fácil encontrar y ya saber a dónde ibas, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver qué anomalías de lo que a nosotros nos interesa aparecen. Y esa es una interesante. El gran problema de todo esto es que esos estudios que se empezaron no se puede continuar actualmente por ese camino, porque no es políticamente correcto, nadie lo financiará y a nadie le interesa. Entendamos a nadie que tiene dinero, ¿no? Y ese es el gran problema, que son cosas bonitas que hubiera interesado de saber, ¿no? Y es como si algún día, pues, oye, ahora hay una expedición de un norteamericano y tal con el tema de la Atlántida, que han visto las estructuras estas de la zona de ahí del estrecho y demás. Jamás se volverán a orientar en los conceptos que tenía la sociedad alemana de esos momentos, porque aunque se viera claramente, no interesará a nadie, nadie lo financiará y se pasará por encima. Con respecto a las Canarias, mira, estoy recordando, que además lo dice el libro, pero aparte el librito es que lo tengo, yo tengo la edición facsímil, del alemán Franz von Loenherr. Publica un estudio que se llama Germanos en las Islas Canarias en 1920. Y la Ganenerbe tenía ese pequeño estudio. Tengo yo el libro, además. Se puede comprar en la librería París-Valencia. Creo que lo venden por 10 euros, así. O sea, es una edición facsímil bastante chula. Y ese libro se basa, la Ganenerbe, en ese libro, por el tema de las indagaciones, ¿no? Al principio, ¿no? Uno de los libros que tenían en cuenta era ese libro, para indagar en Canarias. Es que yo creo que lo que se ha perdido es la capacidad de asombrarse. Yo ahora tengo ganas de que salga el libro de la Ganenerbe y a general. Por también entender poner... que las grandes mentes están en la tecnología a día de hoy. Sí, pero están bueno, pero te has de asombrar, como digo yo. Tú imagínate en los años 20 o 30, ahora me acuerdo de otro libro que hemos leído de Bolivia, de Dürer La Rochelle, y hay la Puerta de la Vida, aquella que ahora no me acuerdo cómo se llama, la Puerta del Sol, perdón, la Puerta del Sol, que es una construcción, y que hay allí un señor de Austria, de eso que decimos que uno que lo pones en otro sitio, pero quiero decir, este señor está allí. Y él pues se asombra y empieza a estudiar. Lo que pasa es que con la guerra ya no puede mantenerse la comunicación con Sudamérica. Pero yo lo que digo es el ejemplo de asombrarte ante pues una construcción. Ya no digo las pirámides porque han quedado destruidas por el turismo, las fotos y todos estos temas, pero en muchos lugares que hay construcciones que como mínimo te pueden llevar a la reflexión y al asombro. Ahora ya como tenemos
la tablet y jugamos a no sé cuántas cosas, hemos perdido este. O sea, antes también había, hay un autor que ahora, pues, no me acuerdo el nombre, por desgracia, pero él comentaba que, él comentaba el caso de Einstein, que a partir de los, por ejemplo, me puedo equivocar, de los 50 años, ya no podía adaptarse a los nuevos descubrimientos que habían en aquel momento. O sea, llega un momento que la mente pues no puede seguir. Y entonces él decía que década que pasaba se bajaba esta edad en la cual no podías adaptarte. Por eso, en estos sitios de tecnología, en California, todo esto, hay gente muy joven, porque ya a 40 años ya están fuera de la rueda de cosas que van descubriendo. Otro tema es que, como tú muy bien has dicho, en música, en escultura, en pintura, pese a que alguien diga que no sé qué de los colores, el cromatismo, lo que se ha avanzado ahora ha quedado totalmente, bueno, ya no hay ningún avance. El único avance que hay es conseguir una pastilla azul, roja, lo que sea, que dé mucho dinero a las farmacéuticas. Esto sí, esto vamos adelante, oye, lo que haga falta, pero hacer algo por belleza, por tradición y por verdad, esto dentro de poco no estará mal visto, sino creo que estará penado. Bueno, Montaraces, las horas son altas ya y el cambio de día se acerca. Así que, pues nada, hemos compartido una noche más en nuestra hoguera virtual. Hemos, bueno, comentado largamente el libro y lo que no es el libro. Al final, pues esto se tendrá que cortar todo. Y hemos estado 2 horas, pero hablaremos del libro 40 minutos. Ya veremos a ver cómo acaba la edición. Y bueno, para los que queráis saber, y aquí os invito a ver qué clase de chorradas entre lo que censuramos y lo que hablamos de otras cosas, pues nada, estáis todos invitados, en vez de ver los vídeos por YouTube, a pasaros por aquí en directo y disfrutar de las sandeces que pueden salir de la boca de unos Montaraces. Y eso que no estamos ni a la luz de la hoguera, ni con cervezas en la mano. Muy buenas noches a todos.